Te dije que no lo mataras. No le hice nada. ¿Entonces se está burlando de nosotros? ¡Bastardos! Cuidado. Dile a tu jefe que no envíe sus pistoleros en mi búsqueda, que no lograrán atraparme nunca. Y si te veo otra vez, te volaré los sesos. Ahora sube a tu caballo y lárgate. ¡Que no me oíste! ¿Quién eres? Necesito agua. Quiero agua. Por favor. ¿Tenías hambre? No he comido desde hace mucho tiempo. ¿Me dejarías vivir aquí? Unos bandoleros me atacaron. Y mi caballo está cansado. Estaba yendo. No quiero saber a dónde. Tranquilo, extranjero. Es mi vaca. Y tiene hambre. Madre. ¿Cómo te llamas? Rafael. Déjame ver tu herida. Ten, ponte esto en la boca y muerde fuerte. ¿Hace mucho que vives en este lugar? Como 12 años. ¿Viajas mucho? Así es. Mi madre y yo viajábamos bastante. ¿Te sientes mejor? Gracias, Sebastián. ¿Cómo sabes mi nombre? Conocí a un hombre muy parecido a ti. Su nombre era Sebastián. Si quieres, te cuento su historia mañana.
Duerme aquí. Yo lo haré arriba. Que descanses. ¡Rafael! 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 Tequila. Buena suerte la tuya que tenga que llevarte vivo. Me estás desafiando otra vez, amigo. ¿Por qué no me vuelas el cerebro como dijiste que lo harías? Llévenselo de aquí. ¡Déjenlo! ¡Mátalo, Sebastián, o él lo hará contigo! ¡No lo dejes vivo! ¡Lárgate! ¿Qué pasó con mi caballo? Hice un intercambio. El mío estaba cansado. No deseaba complicar las cosas. No quiero causarte problemas. Quiero que después me cuentes esa historia. Vámonos. ¿Qué tienes? Nada. Andando.
Ponte esto. Es grasa de culebra. Mi madre la preparó. Ella no fue tu madre, Sebastián. Tu verdadera madre aún vive. Y con el hombre que mató a tu padre. Tu padre fue a la guerra. Después de larga ausencia, regresó con ustedes. ¡Avisen a la señora! ¡El patrón regresó! ¡Antonio! ¡Miguel! ¡Juanita! ¡Díganle a la señora! Buenos días, señora. He visto al patrón cuando llegaba a la plaza. Este es un gran día para nosotros. Celebraremos su llegada con una fiesta. ¿Así? Ahora, el otro lado. Muy bien. Será difícil que su padre los reconozca. Isabela es casi una linda señorita y tú todo un jovencito, Sebastián. Rafael dice que posees poderes mágicos. Oh. Su padre estará orgulloso. Angelitos. Quédate aquí. Sebastián, esperé mucho por este día. Isabela, nunca soñé que fueras tan bonita. María. ¡Qué felicidad el volverte a ver! Thank you.
Sus hombres están muy alegres. Pelearon bien. Se lo merecen. Ana, dame mi camisa, por favor. Gracias. Y mi chaqueta. No puedo encontrarla. Qué extraño. La dejé en la silla. ¡Ana! 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 ¡No! ¡No! Escapa con los demás, Miguel, y no quiero que pierdas el tiempo. ¿Y qué fueron los franceses? Muy bien.
pasó con los niños? Estaban durmiendo aquí. ¿Dónde están? Posiblemente se escondieron. Ya los encontraré. Oh, fue terrible. Todo salió como lo habíamos planeado. Ahora tu madre y su amante ya no se ven mucho. Sebastián, ¿no me recuerdas? Jugábamos juntos. Yo soy Rafael, Sebastián. Tú y yo éramos amigos. Ella aún vive. Yo la amaba. La alejaron de mí, obligándola a casarse con el tendero. He viajado por todo México buscándote. He sido perseguido peor que un perro desde que te encontré en la cabaña. Mi vida peligra más. Ahora lamento haberte encontrado. ¿Tienes miedo? Creo que sí. Si sabes quién mató a mi padre, ¿por qué no lo han hecho contigo? Esa es otra historia. Me lo pagarás algún día. Bordearemos la frontera y en el primer pueblo pararemos. Ahí comprarás un caballo. Estaremos en Juárez mañana por la mañana. Vanidad, vanidad, todo es solo vanidad, dice el versículo. Una generación se va y otra viene. La tierra es la única que veremos rodeada por... que. Ayúdame. ¿Quién lo mató? No lo sé. El héroe. No se lo diré. Eran dos jóvenes pistoleros. Se fueron por la montaña. Gracias. Ah.
Gracias, teniente. Fue un placer. Lo recompensaré con otro vals. Gracias. Las otras damas me mirarán con envidia. Me siento afortunado, señora. Discúlpeme. ¿Traes noticias? Sí, señora. Sígueme. ¿Qué haces aquí? Estoy esperando. Vete. No debiste regresar. Te pedí un favor, ¿no? Tráeme a Rafael vivo. De lo contrario, pagarás con tu vida. Lo entiendo. Voy a traerlos a los dos personalmente. ¿Cómo dices? Quiero decir que al chico no lo mató Rafael. Ve y encuéntralo. Lleva a los hombres que necesites. No importa cuántos sean. Pero tráelo. Tus caprichos son demasiado caros, Ana. Y ya es suficiente. Lárgate. Cariño. Si no hubieras dejado viva a esa criatura, ahora seríamos felices. No más sangre, Tomás. Nunca más. Ya es tarde para arrepentirse. Te voy a decir la verdad. Lo que sientes es miedo. Sí, miedo. Ese es el precio de tu venganza. No tiene que ver contigo. Nunca lo entenderás. Hace un tiempo no hablabas de esa forma. Olvidaste todo. Y por lo visto solo te serví para matar a tu esposo. Eres una mujerzuela barata, Ana. Ten mucho cuidado o perderé la paciencia. Isabela, debemos irnos. Isabela, es tarde, te ves cansada. Vámonos. Te lo ruego.
Oye, amigo, tienes la esposa más bella del pueblo. Qué pena que pierda el tiempo con un hombre como tú. Ella merece un valiente. ¿Qué es lo que quieren? Casi nada. Si Rafaela aparece por aquí y lo ves antes que nosotros, lo que es muy posible, debes decírmelo. Si no, te costará muy caro. Es una advertencia. ¿Entendiste? ¡Vámonos! Isabela. ¿Qué es lo que haremos? Perdona. Tendremos que irnos de aquí. Puede ser que encontremos paz lejos de este lugar. Isabela, tú estás casada conmigo, aunque no me quieras. Perdóname si no supe darte lo que mereces. Pero me casé esperando que aprendieras a quererme. He tratado de hacerte feliz en estos años. Mi amor, te lo pido. Ven conmigo. Perdóname, Ignacio. Pero los que mataron a mi padre están aquí. No puedo irme. ¡Sebastián! Oye, compré otro caballo con tu dinero. ¿Y qué me dices de esto, mi amigo? Lo compré con lo que me quedó. Te ves bien. Pensé que necesitaría más agua, señor. Me llamo Elisa. Si desea algo más, estaré muy cerca. Si se siente solo, llámeme. Será un placer acompañarlo. No olvide mi nombre, señor. Sí, sí. Hará frío esta noche. Elisa, pregúntale al dueño si hay otro cuarto para mí. Por supuesto, hay otro junto al mío. ¿Qué pasa, Rafael? Voy a caminar. Señor, bienvenido a Juárez. ¿Ha visto mis mantas? Son del Perú, hechas a mano y de lana, y bendecidas por la Virgen de Guadalupe. Cuando sienta su suavidad, me comprará todas. ¡Ey, señor! ¿Trago? Pídelo, yo lo pagaré.
gusta, ¿no es cierto? Cuídese mucho, señor. Está allá arriba. Tercera puerta a la izquierda. Gracias, señor. Muchas gracias. Quédate un poco más. Escuché ruidos extraños afuera. No puede quedarse aquí. Pongan a ese hombre en el caballo. Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Buenos días, Ana. Que el Señor esté contigo. Ayúdeme, padre. Se lo pido. Tranquilízate, hija. Y dime, ¿qué te pasa? Sebastián vive. Y ha vuelto. Rafael, nuestro sirviente, amaba a Isabela. Cuando supimos que ella también lo quería, Tomás lo reprendió y yo traté de salvarle la vida. No quería ver correr más sangre en la casa. Continúa. Rafael buscó a Sebastián por muchos años y al fin lo encontró. ¿Cómo te enteraste? Lo presiento.
Sé que un día cruzará la puerta de mi casa. Me buscará y me encontrará. Isabela no será la única que me odie. Por favor, protéjame del odio de los dos. En 2 días será el aniversario de la muerte de tu esposo, ¿no es cierto? Sí. Rezaré en su memoria. Pediré al Señor por ti su misericordia y que Dios te dé, hija, paz y tranquilidad en tu corazón. Dios se apiade de ti. Gracias, padre. ¡Alto! José y Ramón, vayan a la hacienda y avísenle al patrón. Síganme. No me gusta la violencia, pero tuve que hacerlo para hablar contigo. No debes quedarte aquí. ¿Por qué no? Por años tu presencia ha envenenado mi vida y la de tu madre. Este teatro debe acabar. El matarme no te servirá de nada. Además, mi madre ya no te ama. Siempre ha tenido otros hombres además de ti. Y los seguirá teniendo. Tendrá muchos animales igual de inconscientes que tú. ¿Por qué ella no siente escrúpulos? Fue una adicta de tus maldades. La convertiste audazmente en una de tus cómplices. Ahora dime que no es cierto. Buenas tardes, señores. Por aquí, bienvenidos. Pasen, pasen. Les daré una buena habitación. Bienvenido, señor. Ella es mi nieta. Les tengo una gran habitación. Síganme, señores. ¡Muévete!
Nadie va a molestarlo. ¿Qué haces ahí? ¡Por acá! Queremos vino. Que la chica lo suba y cierra por esta noche. ¿Tienes algún problema, viejo? No, ninguno, señor. Entonces, muévete. Sí, sí, está bien. Traeré el vino y cerraré esta noche. Melina, quieren vino. Llévaselo pronto. Oigan, es hora de cerrar. Tienen que irse. Oye, Miguel, Paco, ¿acaso no me oyeron? Debemos cerrar. Váyanse a su casa. Señor, señor, tiene que irse, por favor. Oye, viejo, queremos algo de comer también. Señor, le repito que se retire, por favor. Ese hombre, ¿qué hace aquí? Lo lamento, está borracho. Retírese, por favor. Aún no termino, viejo. Oigan. A ver. A ver, sí. ¡Oigan mi botella! Muy bien, señor. Puede entrar. Rafael, te gusta, ¿eh? La reservé para ti. Déjame ir. Oye, pedo uno. Suéltame. ¿Hace cuánto tiempo no tienes una? Ponla en la cama. ¿Te gusta? Te la regalo. ¿No la quieres? Ah, claro. No debo olvidarlo. Este hombre no es hombre. Vas a arrepentir de haber nacido. Solo eres una masa de músculos. Pero no será por mucho tiempo. ¡Estúpido! Ven conmigo, no, chiquita, dame un beso. Si crees en Dios, pídele no encontrarte conmigo otra vez. Porque si te veo, te mato. Ah.
Señora, quisiera acompañarla a buscar a su hija. Yo puedo hacerlo por mí misma. ¡Ignacio! Dame una botella de tequila. Apresúrate, muchacho. Dame la marca de siempre. Aguarda un momento. Quiero dos botellas en lugar de una. Tranquilo, viejo. Hemos cerrado por esta tarde. ¿Estás seguro que es tarde? En la plaza todavía se ve el sol, por lo tanto es temprano. ¿O no? Dije que está cerrado. Entonces me iré. Ah, Ignacio, es tarde para ti también. Creí ver el sol, pero es la luna. Es lo que me dice tu nuevo ayudante. Vuelve más tarde. Lo haré si no me embriago más de la cuenta. ¿Puedo hacer algo por usted? Soy amigo de Rafael. Busco a Isabela. Venga conmigo. Esperaba. ¿Por qué no me avisaste que vendrías? ¿Dónde está Isabela? ¿Isabela? ¿Por qué no entramos? Tú y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Te hice una pregunta, Tomás. Ángel, quiero que me traigas a la chica. Sí. Es todo por hoy. Váyanse de aquí. Ya oyeron al patrón. ¡Váyanse! Deja eso, Rubén. Si no los tratara así, no me respetarían. ¿Cómo estás, Tomás? Discúlpame si me veo tan desarreglada. Es que estaba recostada. No vuelvas a dejarme sola otra vez, mi amor. No es lo que crees. No es cierto, no es cierto. Es un truco. Yo no la he tocado. Por Dios, Ana, créeme.
Corran tras ella, no quiero que escape. ¿Qué hacen allí parados? ¡Alcáncenla! ¿Qué esperas? ¿Quién es usted? Un amigo de Rafael. Está junto a la tumba. Sebastián. Ayúdame a capturar a esos criminales. Esa noche vi cómo mataron a papá. Debemos vengarnos. Isabela. Fueron nuestra madre y su amante los que lo mataron. Júrame que los matará, Sebastián. ¡Júralo! ¿Todavía te persigue? Aquí hay 50,000 pesos y los papeles de la hacienda a tu nombre. Es el precio que pago por tu silencio. Ahora lárgate. Vete de mi casa. Señor Tomás, el señor Ignacio quiere hablar con la señora. Déjelo pasar. No quiero ver a nadie. ¿Qué quieres? Disculpe, señor. En el pueblo hay un hombre hablando con Sebastián. Es el hijo del general Carrasco. No me digas tonterías. Todo el mundo sabe que Sebastián murió. Yo hablé con él, señor, y estoy convencido que dice la verdad. ¿Dónde está? En mi casa.
Me vengaré. Salgan de aquí. Trae noticias de Sebastián. ¿Eres el extranjero? Así es. Puedes hablar. Tuve un amigo. Dijo que era hijo de un famoso general. Cuando se sentía triste, me hablaba de esta casa. La nombraba usted, señora. Me dijo que era su madre. ¿Dónde está su amigo ahora? ¿Cuál es su nombre? Murió. Se llamaba Sebastián. Bien, extranjero. Gracias por la noticia. Regrese mañana para que le pague. Un momento. ¿Puede recordar esto? ¿No lo reconoce? Es un plan tuyo. ¡Suéltala! ¡Sebastián! ¡Él es el asesino! ¡Él mató a tu padre! ¡Yo lo vi hacerlo! ¡Yo lo vi! ¡Detente! ¡Quédate ahí! Rafael, no lo mates. No, Sebastián. No te acerques. Yo sé lo que sucedió esa noche. Él estaba sangrando malherido por la puñalada que le dio Tomás. Y ella le disparó. Madre, dile que es cierto. Tú sabes que no miento. Díselo. No me llames. Madre. Basta de mentiras, que llevamos tu misma sangre, madre. No mientas y di la verdad. Madre. Perdóname, Isabela.
Estoy tan bien, Sebastián. La verdad es que no soy su madre. No, no es cierto, madre. Tú estás mintiendo. Dime que no es verdad, por favor. No me dispares, sería estúpido. Si me dejas ir, serás un hombre muy rico. Tengo una historia que contarte. ¿Qué historia? La de Ana Carrasco. Ella no era la madre de Isabela ni de Sebastián. Ana no pudo tener hijos, Rafael, créeme. Créeme. Su verdadera madre fue una sirvienta que murió cuando nació Sebastián. ¡Tomás! Llegó tu hora. Isabela! Isabela!